Nuevamente está por aquí conmigo en la entrevista eh, eh, Luis Martínez, eh, a quien en varias ocasiones ya hemos entrevistado. Siempre nos hace favor de hacer grandes reflexiones sobre todos los asuntos relacionados con eh, la información digital, con el monitoreo de temas eh, candentes del foco eh, rojo o del, o del punto rojo o del del área más delicada de los medios y de la política, porque hay un punto de unión interesantísimo y hay quien lo sabe manejar de maravilla y hay quien no lo sabe manejar de maravilla. Hace unos días, en alguna columna, en alguna colaboración, Luis expresaba un comentario relacionado con eh, el tema de Xochitl Galvez. Este asunto que, pues para muchos es una cuestión novedosa mediática, y publicaste, Luis, buenos días, un, una columna que dice: De lo perdido, lo que aparezca. Y bueno, eh, expresas tus opiniones acerca de, de lo que está pasando en el búnker de del Frente Amplio por México, donde la senadora, dices tú, panista ciudadana Xochitl Galvez, comienza a tomar relevancia. Esto lo escribiste hace unos días. Así es, que No sé maneras. si con lo que ha sucedido, los, los últimos acontecimientos, volverás a redactarlo de la misma manera o le harías algunos cambios al texto, Luis. Mira, yo creo, bueno, de entrada, muchas gracias, como siempre, un saludo a todas las personas que, que se suman a, a la transmisión, que, que nos van viendo hoy, mañana, tarde, buenos días, buenas tardes. ¿no? Este, mira, yo creo que. Eh, Entender, no, no sé si llamar a Xochitl Galvez un fenómeno, no. Creo que es, sería muy aventurado de hablar del fenómeno Xochitl Galvez o el efecto X, como de repente algunos columnistas también le, le llaman, no. Sin embargo, creo que hay que darle la justa dimensión al personaje que se está construyendo, no, al personaje que se está construyendo en las redes sociales, que se está construyendo en los medios de comunicación al que está en, en las mesas de, de análisis y que está en las pláticas de café, ¿no? Y eso, Chile Alves, para bien o para mal está, ¿no? Eh, y digo, para bien o para mal, además, porque para una eh, oposición... Eh, que había estado muy fragmentada muy desdibujada sin que carece de un proyecto eh, sólido para enfrentar pues todo el toda la maquinaria y todo el tren ¿no? de, 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 del partido oficial eh, pues le cae como una buena noticia y le cae como un respiro que tengan una figura que eh, en poco tiempo ha logrado como aglutinar a toda esta oposición, ¿no? Que está empezando a, a convertirse en una eh, posibilidad e incluso que le está dando ánimos a esta oposición que, que ya se sentía derrotada en las urnas, ¿no? Les dio esperanza, ¿no? Y por eso eh, he planteado esto de lo perdido lo que parezca, ¿no? Yo no podría atreverme a decir que eh, Xochitl Gálvez eh, puede ser el... La figura que logre arrebatarle a la cuarta transformación la candidatura y que puede eh, eh, afrontar a las corcholatas, quede quien quede en, en la sucesión, ¿no? Sin embargo, creo que sí, Xochil Gálvez está siendo un personaje que, por como lo están construyendo, incluso mediáticamente, y por un poco de la naturaleza que puede tener el personaje, en términos de ser alguien que no representa. O sea, no es krill, pues, ¿no? O sea, no es, no es, no es, no es este, no representa al, al panismo eh, a ultranza ¿no? No representa al priismo, digamos, de, 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 de dinosaurico, eh, de alguna manera puede ser como un, un una figura que, que, que está logrando, ¿no? E, e, incluso este asunto de no llamarse eh, partidista, ¿no? Porque lo saben, ¿no? La, la estructura de partidos, el símbolo de partido como tal. Eh, es, es negativo. Hoy, actualmente, cualquier político que, que habla de un partido político como tal, es un negativo, ¿no? Para él, para ella. Entonces, esto de ciudadanizarse un poquito, ¿no? Eh, y además, pues, toda esta cultura del esfuerzo, ¿no? De este, su, sus orígenes este, humildes, ¿no? De alguna manera puede entrar en una lógica, yo lo veo así también. Que entra en la narrativa que Morena ha construido siempre, ¿no? El poder del pueblo, el poder popular y todo esto, ¿no? Bueno, ahora, este, ella, ella se hace llamar trotskista, ¿no? Este, vaya cosas, ¿no? Eh, pero, bueno, en una conversación donde, donde se está hablando mucho de la política diferente y la vieja forma de hacer política, pues ella parece ser un símbolo para una oposición que está necesitando pues algo que medio que más o menos no les haga parecer este eh, como los viejos dinosaurios, ¿no? Varias varias dudas. Eh, cuando Sochi Galvez debutó en el gobierno de Vicente Fox fue producto del de análisis de los headhunters, de los cazadores de talentos o como les quieras llamar, eh, integró la lista. De, de, de personas a nivel mundial de un grupo de, de empresarios en relación a las cuestiones de organización de las empresas comunales de gente ligada con el campo este con las energías limpias una serie de cosas y los panistas no la quisieron nunca si tú le rascas por ahí en el archivo a los columnistas, Aliados con Fox y con el PAN en aquellos tiempos, a Xochitl, tal Galvez, no sé si la veían como trots, trotskista, quizá no emplearon nunca esa palabra, pero la veían como una persona de izquierda, sin duda. Es un, un tema. El otro, cuando tú dices que, que le dices tú que, que le vienen construyendo, ¿quién le viene construyendo? Cuando dices que eh, hay algo de la persona, hay algo en ella, junto con la construcción, ¿no será que en el fondo esta velocidad de respuesta que tiene, esta manera de decirle al presidente lo que le dice, cómo se lo dice, las palabras que usa, las actitudes, es algo que no se puede construir por una agencia publicitaria de mercadotecnia política, sino se trae y lo que están haciendo es simplemente dejarla ser. Y metiéndola en todas las redes sociales. Porque la señora estuvo hace unos días en Veracruz, el fin de semana, estuvo en Veracruz. Y a mí me. me yo no la seguía en, en el Twitter, ¿eh? Pero la, la empecé a seguir y no sé si tenga yo aquí a la mano el, el Twitter, pero es que es genial, man. Es, o sea, tiene un ingenio que como que eso no se me hace, que es tan, tan, tan así de que se le ocurrió a una agencia publicitaria. No, esta trae en la cabeza algo que le está haciendo ruido y que tiene la, el, el deseo de sacarlo y de, y de moverlo. Es un tweet en, en, en donde sale con un espectacular, dice ella, hay de este es mía Lo voy a poner porque la verdad es, es ingenioso. Y solo una persona como ella, con, con estas actitudes, podría hacer algo como esto. Es genial, es genial. O sea, el pueblo y del otro lado, o sea, hasta dónde Xochitl es otro López Obrador, es, es un nada más que con enaguas y con un discurso. Que es demoledor para el sector masculino, y López Obrador no ha podido conciliar nunca a las feministas ni a las mujeres en términos amplios. Les ha dado posiciones en el gabinete, pero hasta ahí. Mira, eh, ahí te diré una cosa. Mira, yo no creo que en efecto exista como tal un. O no, 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 no me atreveré a decir si se, si se malinterpreta, que. Eh, una agencia publicitaria está con ella diciéndole qué decir no no desde luego que no creo que esto, esto sea sí creo que existe un aparato mediático es decir la construcción de todos los de, de, de aquellos a alguien que fue el encargado de los, de los cuestionamientos a Marco a, a, a el cerillo al, 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 a Ricardo Anaya uh -huh. a alguien que estuvo haciendo la campaña en contra de Ricardo Anaya ¿eh? ese es el sí, asesor Ok, mira, o sea, puede tener sus asesores, pero lo que me refiero es que eh, yo veo en ella un efecto como el de Fox, ¿no? Genuino, dicharachero, eh, despilfarrado en, en, en creatividad, en eh, con, con, con carisma, ¿no? Eso creo que, y, y Xochitl puede, puede tener esto lo tiene y creo que es capitalizado, ¿no? Y es capitalizado por también un, una estructura de medios que también le dan mucho juego, ¿no? Eh, como le dan también a las demás cocholatas y todo, ¿no? Yo creo que Digamos es ahorita que la, la estructura, estructura de medios a la que ha criticado López Obrador. Claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, ella tiene, tiene una, eh, pues se convierte finalmente en ese punto de, a ver. Estaba Lili Telles, estaba eh, en su momento colosio, ¿no? Eh, es decir, <laughs> ha habido figuras que de repente han venido empujando críticas al obradorismo, que de repente han querido destacar, pero algo termina desinflándolos, ¿no? Su peso simbólico, su su, su, sus, este, su pertenencia partidista, etcétera, ¿no? Y sin embargo, Sochil. En muy poco tiempo ha detonado, ¿no? Bueno, incluso este asunto de que Andrés Manuel la confronte en, en la mañanera, ¿no? Finalmente, Andrés Manuel, no sé si por por este, por una eh, muy interesante jugada del presidente o por un terrible error de comunicación, le está dando un vuelo tremendo a Sochil Gálvez, ¿no? O sea, él mismo ya la nombró candidata, ¿no? Él dijo, ella va a ser la candidata de la, de la oposición, ¿no? Es decir, él ya le está dando el foco. Y creo que él es el que más foco le ha dado en las mañaneras a, a, a Xochitl Galvez. Y bueno, pues no sé si esto eh, eh, sea el, el, el camino para. De repente por ahí yo he tenido una lectura de decir, bueno, pues es que si así es Xochitl Galvez, Galvez garantizo. El presidente garantiza que sea Claudia Sheinbaum su corcholata elegida al, al que en el momento en que Xochitl Galvez sea la candidata de la oposición, ¿no? El, eh, ¿Sí? hay, hay una entrevista que le hizo proceso que salió el domingo. Ves que ya, ya no hay revista, pero ahora hay un video uh -huh. en el portal de, de uh -huh. la revista proceso y le hacen una en, entrevista de cuándo decidió, de por qué decidió, que siempre se había lanzado para la ciudad y de pronto cambió. Entonces cuenta ella que que cuando no le abrieron la puerta de palacio, cuando se dio cuenta, ¿no? De, dice, ahí decidí buscar ser presidenta. Y luego le hacen unas preguntas en relación a las corcholatas de Morena. Y, y, y es sensacional su respuesta, pero además lo hace con un ingenio, cuando le dicen, Claudia Sheinbaum, dice, bueno, pues Claudia pues es la, pues es la que va a ser. ¿sí? Y eso es bueno porque quiere decir que si ella es... México tendrá una mujer presidenta. Ella o yo. Fíjate bien el tema, eh. Luego le dicen Marcelo Ebrard. Dice ese sería. Hay varias cosas con él. Le insisten. Sí, pero sería fácil ganarle o no. Ese sería el más competitivo porque más o menos pensamos lo mismo sobre las energías limpias, sobre los temas internacionales. <laughs> y luego, Adán Augusto. Adán Augusto, no, pues sí, sí, no es empático, no tiene empatía con nadie. Me asombró el tema, amar. Mejor definido, más con, con menos palabras, es para, para cabecear una nota, mano sobre cada uno de los personajes. ¿Esta mujer podría ser la López Obrador de López Obrador? ¿La innombrable? Porque una vez que el tribunal o el INE ya le dicen que no puede men mencionar, ¿sería la innombrable? Mira, yo insisto, yo, yo, yo trato. Eh... O sea, soy cuidadoso, a lo mejor me gana mi corazoncito, ¿no? Eh, sí, pero soy... yo tengo que cuestionarte para que saques. <laughs> <Pero, risa> es, es decir, no, no, no la podría yo comparar con una figura como López Obrador por todo, todo lo que trae López Obrador. Podría compararla un poco en su agilidad mental, en su eh, ingenio, ¿no? Pero yo insisto que la, 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 la podría yo comparar. Me resulta más, más, más eh, viable compararla con Fox. Con Fox en los 2000 no el Fox de ahora, ¿no? No, 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 no lo que hoy en lo que se redujo Fox, no, yo creo que en, en la compararía como el Fox de los 2000 de aquel tipo, se, este, eh, muy des, desenfadado, muy pragmático, que las agarraba al vuelo a todas, no, yo creo que finalmente también Fox fue una figura eh, lo suficientemente carismática para lograr arrebatarle al pri no Un, el, el, el poder ¿no? Y, y, y ser el primer este, eh, presidente de, de acción nacional no es decir eh, lo suficientemente alejado del partido para, este, para no verse como, como los demás como lo clásico no como un periodista más en, en la escala del, del 2000 insisto entonces yo vería a ella como una como, un, como, el, como el fox es más yo diría bueno si Morena representara a ese pri no a esos al pri de esos tiempos pues, Sochil Galvez representa al Fox, al Foxismo de los dos miles, ¿no? En esas condiciones, ¿no? Sacar a alguien del poder con una mirada eh, eh, nacionalista del, del, del país con respecto a alguien con una figura... Dicha Sechera, empresaria, porque, porque es cierto, o sea, ella, igual que Fox, representaba en este asunto del empresario, ¿no? De la figura de no una carrera basada en el éxito político, sino una carrera basada en el éxito económico, en salir adelante, ¿no? La historia que ella tiene, eh, y que, que a mí, por cierto, se me hace, lo, lo, lo apunté muy claramente en, 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 la, en, en el artículo, que se me hace muy deslesnable que. Que nosotros estamos midiéndole la humildad, la blanquitud y la pobreza a estas Galvez, ¿no? Eh, con el con el ánimo de descalificarla, ¿no? Si es o no heredera de una familia humilde, si es o no de un pueblo, etcétera. Lo cierto es que tiene una historia, pues tiene una nosotros historia nosotros relevante. ¿no? Cuestionamos eso. Pues mira, yo creo que no diría nosotros, yo diría. Eh, la, muchas figuras de la 4T han hecho esto, ¿no? El eh, presidente ¿no? es el primero en cuestionarla. O sea, sí. es que cuando, cuando yo te digo ese López Obrador para López Obrador, eh, no lo compararía yo ni en sus conocimientos de historia, ni en sus años trabajando en función de una causa, ni en el proyecto de nación que concibió y que seguramente lo consultaría con dos o tres personas nada más, y que tiene una constante, una constante que que es el realizar las cosas porque sabe que el tiempo se le va a ir, que no es eterno y que tiene que cambiar esto porque si no se le va a dar el tren. No es. Pero para ganarle las elecciones en el 24, yo no he encontrado, de todas las personas que he escuchado, y mira que de la Madrid tiene un discurso más o menos congruente con, con ciertos temas, muy parecido al que, al, al que tiene Ebrard, este, pero fuera fuera de de esos dos, o sea, Santiago es verdaderamente, este, para ir a, que sea profesor de la Escuela de Teatro de Carritos Espejel, vamos. <laughs> histriónico. Sí, histriónico, pero esta, esta señora de la noche a la mañana se convirtió en la precandidata o la candidata de todos los medios periodísticos y de los eh, opinadores de los tuiteros que han sido criticados por López Obrador. Que no son pocos. Que no son pocos y que son poderosos. Entonces, ¿por qué el presidente se lanza contra ella de esa manera? Dicen por ahí que para que. Te, te, te podría decir algo, ¿no? Dicen por ahí, para que la aprieta, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, ¿no? Este. Ajá. Y creo que en este asunto de, bueno, para que haya una figura re, que pueda eh, captar, ¿no? A, a un grupo importante de, de la población, tendría que ser, pues sí, alguien con estas características, ¿no? Tiene que ser alguien con eh, eh, atrevido, ¿no? Una, una, ella es una mujer atrevida, tiene que ser alguien que tenga eh, eh, la, la velocidad de mente, ¿no? Para, para lograr contener estas narrativas que constantemente se manejan desde la 4T. Es decir, yo insisto en que es una buena figura eh, y una figura relevante eh, para la contienda. Incluso yo, yo, te, yo te diría, es una figura que quizá, eh, eh, habla otra vez mi corazoncito de la izquierda, eh, es una figura que quizá pueda darle un poquito de, eh, de darle una pausa, un respiro, un tantito de humildad a eh, las corcholatas, ¿no? Eh, en, este, en esta eh, soberbia que han empezado a tener las figuras cuatroteístas, ¿no? En el poder, ¿no? Incluso el mismo presidente. Creo que, eh, que tengan, que vean que hay un proyecto un poquito más consolidado que sí les puede eh, dar dolores de cabeza, eh, creo que eh, puede irle bien incluso a, a, a la, a, al oficialismo, ¿no? Es decir, la oposición va a tener... Si pareciera que todo va en ese en ese tenor, pues va a tener una figura que puede darle sus calambres a la. A eh, la a oye, la cual lo... yo lo que sí te digo que, o sea, para, para, para mí ella debe ser. Si Frente Amplio quiere tener un nivel de competitividad frente a la corcholata que quieras de Morena sí, 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 o sí. del propio presidente, debe ser Sochit. Lo que sí te digo es que no va a ganar. No. No, no va a ganar. Preparados. ¿Por qué? Porque las estructuras de los partidos las divisiones internas de los partidos, las traiciones que hay dentro de los partidos. Ya ves al de la CTM ahora levantándole el brazo. La mano este, el, el, o sea, to toda esta serie de cosas que, que ves, pues eso te indica que realmente el Frente Amplio puede ser un frente amplio, pero muy dividido por dentro. Entonces, sí, sí. no le veo posibilidades de que gane. Va a tener muchos votos, sí, pero va a mantener un discurso. Que le va a hacer la campaña fácil a todos los que se inscriban para ser presidentes municipales. Exactamente. Diputados federales y senadores. Exactamente, Ese mira, yo creo. Es el verdadero trabajo de Xochitl Gales. Estoy de acuerdo Tengo en eso. con la impresión que ella ya lo entendió, ya lo aceptó, ya lo asimiló y va al sacrificio. vea yo creo que va a lograr objetivos muy claros para la. Para, la, para el frente amplio y eso es, es muy 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 importante en efecto no le alcanza no le alcanza al frente amplio pongan lo que pongan para eh, poder con todo el carro del oficialismo, con lo de la 4T, con el impulso de las corcholatas, con, con todo esto. Es muy difícil que por lo menos en los próximos seis años, bueno, en, digo, en el próximo eh, 2024, les alcance para un proyecto presidencial, eh, construir un, un proyecto presidencial que le arrebate los votos al presidente. No, no va a pasar, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Y sí creo que va a ser el fiel de la balanza, sobre todo en, en, en ciertos asuntos. Primero, este asunto del, del plan C, ¿no? Que tiene Andrés Manuel de lograr la mayoría en la Cámara de Diputados para lograr, este, eh, afianzar algunas leyes que se las han bajado todo el tiempo la Corte, ¿no? Entonces, este tema de tener la, la mayoría eh, calificada, eh, yo creo que Xochitl sí va a ser capaz de que no tenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados otro y y aunque pierda la elección, pero va a lograr que haya muchos diputados, sobre todo en zonas urbanas o en zonas donde hay una clase media media eh, eh, abundante pues, se lo va a hacer. Después, puede que le rebate algunas gobernaturas. Creo que el efecto el, el efecto X equis... El Efecto Xochitl, pues, creo que sí puede alcanzar para arrebatarle algunas gobernaturas a el, a, al oficialismo, algunas que ya tenía incluso, ¿no? Eh, yo veo posibilidades incluso que si hacen una buena mancuerna eh, puedan ganar el Ciudad de México con el sí, Efecto sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque ya lo vimos en, en, en el ejercicio de 2021, cuando la mayor... O, o sea, el gran voto de castigo que la clase media le dio a eh, Morena y que dividió en dos la Ciudad de México. Y con el suficiente eh, trabajo en términos políticos y que no se, o sea, que logren no, no, no que, no, que no pesen las divisiones, creo que el Frente Amplio puede arrebatarle la Ciudad de México a, a, este, a la 4T. Le pueden arrebatar algunos estados que están eh digamos eh, partidos no es decir no los estados en los que ya se sabe que, 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 que Morena tiene todo no pero aquellos eh, aquellas este, eh, zonas no plazas como les dicen aquellas plazas que están con el voto muy switcher no es muy probable que el efecto de sochil Galvez incline la balanza hacia el frente amplio no en estados en municipios muchas muchos este, ayuntamientos que eh, están en este voto switcher te hablaría yo incluso de Puebla, de la zona, por hablando por por este, por eh, lugares que conocemos, ¿no? El centro, el, la, la zona metropolitana de, de, de Puebla, que es un voto switcher muy fuerte, yo creo que el efecto Xochitl puede hacer. Estaría eh, dominado totalmente por esta corriente. Pero eh, esto también deja en evidencia que para López Obrador, es tan importante retener Palacio Nacional como tener mayoría en el Congreso. Claro. Son, son fundamentales esos dos puntos. No estaría dispuesto a negociar o a dejarse este, manejar por uno u otro para retener solamente uno de los dos. En cambio, para la oposición, para el Frente Amplio, tengo la impresión de que hay una conciencia plena de que la presidencia no la van a tener. Y van sí. a apostarse totalmente por el control del poder legislativo. Y ahí sí veo grandes posibilidades de igualdad de competencia. Creo que eso ya, de hecho, esto ya se, se venía viendo desde que en una mañanera Andrés Manuel hace tres, cuatro, cuando cuando habló ya bien del plan C, ¿no? Y que inmediatamente la. la la oposición todavía no llamada frente, ¿eh? había dicho no, pues no vamos a permitir que este que se logre la mayoría. Es decir, creo que desde Palacio Nacional les dejó claro el reto, ¿no? Dice, a ver, ustedes no van a lograr la presidencia, pero pues ya les puso, ya les, ya les dejó la, la, la tarea menos difícil, ¿no? O sea, no consigan la presidencia, pero, pero creo que el, el que puedan ya eh, buscar la mayoría o evitar que Morena tenga la mayoría, ¿no? Creo que hasta ahí van ellos. ¿No has notado en relación a este discurso, a la, a la competencia, digamos, de la narrativa entre López Obrador y Xochitl, no has notado un cansancio mental, una repetición de modelos de respuestas del presidente y un ingenio muchísimo más valioso de Xochitl? Y esto no significaría un agotamiento del modelo presidencial al estilo López Obrador, para ser él el centro de todo el poder, de toda la discusión, de toda Por supuesto. la politización, ideologización, como le quieras llamar. Entonces, ¿a dónde te puede llevar esto? ¿No Mira. será que López Obrador pueda cavar su propia tumba, Luis? Estoy de acuerdo contigo. Lo he hablado en en, en otras mesas. Eh, el obradorismo basado en, eh, por ejemplo, el tema de las mañaneras, ¿no? Al final, las mañaneras como un espacio político, ya no lo entendamos solo como un espacio mediático, ¿no? La mañanera es un, un espacio político eh, muy relevante para el país, ¿no? Eh, y justamente ha sido el, 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 el mayor desgaste del presidente. Yo, yo lo he dicho, si, si, si a mí alguien me lo preguntara en Palacio, yo hubiera cerrado la, las mañaneras. En, en, este, en los primeros, o sea, a lo mejor fueron muy útiles y funcionarios los primeros tres años de su gobierno. El, la segunda mitad del, del sexenio yo las hubiera cerrado, porque desgastan mucho al presidente, desgastan mucho su figura y porque, en efecto, ya es repetitivo, ya es muy, muy repetitivo y además que este, se convierte en riesgoso para el presidente porque una y otra vez. Pues, digamos, después de seis años ya conocen las mañaneras, ya saben yo, cómo no, abordar lo todos los días. No, no, no es que haya cometido algún pecado mortal y me mandaron de penitencia, eso. Tengo, tengo el, el interés periodístico de ver cómo se comporta, o sea, para mí fue muy emocionante que haya ganado la forma como ganó y que asumiera el tema de las mañaneras, porque es la primera vez en la que los claro. periodistas podemos preguntarle algo al Presidente. Antes era Jacobo, antes era no. este, eh, López Dóriga o qué sé yo. O sea, abrir eso, pero en la medida que las vas viendo, yo he notado un desgaste, un desgaste, un desgaste, y las mismas respuestas, los mismos comparativos, las mismas frases. Eh, llega un momento en el que dices, va a responder esto, o cuando no sabe qué responder, este le da la vuelta y empieza a hablar de Siempre robó más. De, de madero y empieza a hablar de, de, de lo que pasó en la historia cuando, cuando el pasaje fulano de tal y, y ahora hasta cuenta chistes y cuenta anécdotas como el que contó este lunes de que es que no me dejan hablar, ¿no? Ya, ya, no, ya no puedo decir pero todavía no me notifican entonces pues ya será la última vez porque dentro de unas horas ya no y esto es como con el circo romano cuando los esclavos los metían y salían los tigres que no eran tigres, no eran leones Luego corrigió los leones. Y, y claro, pues enterraron a un esclavo, el mal le dejaron la cabeza. Y pues pasó el león y, y el esclavo mordió al león en una pata. Y entonces los romanos gritaban, piso parejo. <laughs> y él se compara con el esclavo y a los leones sí. y, al, y, al, y a los a los romanos este que estaban disfrutando del espectáculo del pan y del circo, este con los fifís, con los empresarios, con los que están atrás de Sochi. Esto que te acabo de decir lo dijo el presidente el lunes 17 de julio en la mañana y verdaderamente es ridículo poner Mira, así, pues mira, un este espacio donde está la palabra del presidente de 130 millones de mexicanos que tuvo Treinta y pico de millones de votos. Mira, estoy de acuerdo contigo, la mañanera en los primeros meses, años, te digo, fue... Un, un instrumento eh, muy importante de la política obradorista fue la que cimentó al presidente. Incluso los manuales, cualquier manual de comunicación, te puede decir de los fenómenos, incluso de, de, de comunicación política, ¿no? A ver, el primer día después de que obtienes la victoria, tienes que seguir en campaña, tienes que lograr convencer a las personas que no votaron por ti que, eh, no, que, que no eres un, un peligro, y por el otro lado, tienes que lograr convencer a las personas que votaron por ti porque lo hicieron correctamente. Entra un nuevo ejercicio de campaña y los primeros meses y los primeros años de comunicación de un sexenio son fundamentales. Lo logró, lo atendió, la mañanera cumplió esto, se convirtió en un fenómeno, otro de los tantos fenómenos que ha representado Andrés Manuel como una figura comunicacional, pero... En efecto, llegó un desgaste que además, ese desgaste a estas alturas se convierte en un riesgo para el presidente en términos de quienes lo están capitalizando. capitalizando. Xochitl Gálvez está capitalizando las mañaneras. Cada mañanera en donde ella es mencionada por el presidente no es capitalizada por el no, presidente. No, el asunto es capitalizada de por los contratos. No, es Oiga, que eso... Este es un asunto sumamente delicado. No sé si tú sigas o escuches. A Ana María, hola Buenaga. Mm, creo que he visto algo por ahí de ella. Eh, pero... Búscate la columna de este lunes 17, que se llama Los Contratos o algo así. Es una publicista, es una chava muy abusada, pero además tiene un estilo de escribir y de decir las cosas muy, muy al estilo María Félix, muy hasta, 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 hasta sensual suena, porque tiene una voz muy aterciopelada. Maneja todos sus atributos, más su inteligencia, de escribir lo que ella dice. Y habla de los contratos. Y te deja la idea de decir, un contrato es un instrumento jurídico. Que firman dos o más partes, que tiene una garantía de que es algo correcto. No es algo sucio. Que hay un contrato. O sea, tiene un valor ante un tribunal. Nos comprometemos las partes a cumplir con bueno. esto que estamos tratando. Dice, ¿cómo es posible que el presidente saque los contratos y hable de los contratos si no hay nada irregular en los contratos? Exactamente. a ver. Entonces, fue una herramienta del presidente que, derivada de la improvisación, los asesores no le están diciendo las cosas que, que le deben decir, le tienen miedo, porque hay casos en los que a los gobernadores y a los presidentes les tienen miedo de decir lo que realmente pasa. Uh -huh. O ya, ya se le. Se le ya, ya perdió el control del escenario. Es que es muy arriesgado. Lo que hizo, yo, yo cuando lo vi, cuando estaba yo viendo el coincides el... con eso. No, yo, yo me asusté cuando empecé a ver esto, ¿no? Y digo, me asusté en términos de el, el riesgo, ¿no? Las, las mañaneras de por sí han sido un riesgo legal, siempre para el presidente particularmente claro. en escenarios de, de elecciones siempre desde las elecciones de 2021 eh o sea en todos los procesos electorales incluso procesos electorales locales, ¿no? Lo que pasó en 2022 en en estados, ¿no? En en Estado de México y Coahuila, es decir, siempre en escenarios electorales ya hay un riesgo legal de las mañaneras, ¿no? Porque porque además hay un eso es es un foco de de este de, es una fuente de palabras por minuto que pueden ser usadas en tu contra legalmente no eh, y creo que eso eh, yo me imagino el el, el que hay un ejército jurídico detrás del presidente que debe estar con el Jesús en la boca cada vez que el presidente hace una intervención, ¿no? Eh, por las implicaciones jurídicas que tengan. Lo que hizo esta vez de los contratos me pareció no solo, o sea, eh, jurídicamente muy arriesgado, no soy doctor en el tema, pero estoy claro que andar publicando contratos eh, privados, pues, desde el aparato presidencial, Eso, me parece... Los, los puede publicar un periodista. ¿No? Y con los riesgos que puede implicar pero, o sea, pero, pero los alguien periodistas... puede tener el acceso a un contrato donde diga Luis Martínez sí. y Jesús Manuel firmaron un contrato con el gobierno de Juan Pérez y les dieron tanto dinero por, por... ah bueno, pero estamos hablando de dinero, el, el, el asunto bueno, pero... es dinero público. Exactamente, contra... y el pero... dinero público tiene que estar protegido por una serie de aspectos legales. Y el problema es que también eh, habla de y menciona empresas privadas, o sea, contratos con personas privadas, es decir, contratos entre privados, ¿no? Eh, y eso es un riesgo jurídico muy fuerte. Ahora, ya sumado el riesgo jurídico, la interpretación mediática también es muy fuerte, es muy poderosa a favor de, 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 este, de Galvez, porque le da, es decir, si un presidente se da el tiempo y... Eh, destina recursos para que alguien se ponga a buscar contratos para que el presidente en su propia cuenta de Twitter lo exponga, pues le está dando un peso y una importancia tremenda. A la figura de Xochitl Galvez. Y entonces, mediáticamente, está creciendo todavía más Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque, pues, si el presidente le saca contratos, y, 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 y bien lo dices en esta, en, esta, en esta lógica de: pues es un contrato, es algo que es, es, este, es este, eh, honesto desde el punto de vista de que son contratos. Sí, los contratos están amainados por este cantidades exorbitantes, por acuerdos y todo eso. Eso ya es producto de un análisis diferente. Pero, pero el hacer públicos los contratos no es algo que no es una acusación. No es no es que haga eh, públicos que eh, de, derivados de los contratos ella no entregó los servicios. Derivado de los contratos haya un sobrecosto. No. Es decir. Es como diciendo, le dimos 1.400 millones y vean cómo nos ataca. O sea, es, es pensar en el viejo régimen, en la estructura mental del viejo sistema político del PRI. No es pensar en, la, en, en, el, en el sistema que nos han vendido de la cuarta transformación. Siguen pensando muy y muy poco honorable. Me parece que es uno de los grandes errores de los últimos días. Ahora, tiene... ¿O no tiene Xochitl Gálvez los atributos para, para ganar, para ser presidenta de la República? ¿Qué tan congruente es en su vida personal a lo largo de sus entrevistas, de su, de, de, del pueblo de donde nació, de, de, de su labor como empresaria, de ser citada en los foros internacionales como un caso de éxito, etcétera? ¿Y otra capacidad para ser presidenta es congruente con sus orígenes? Mira... Yo traté de ser muy cuidadoso en términos justamente de no medir su eh humildad, ni su blanquitud, ni su este, ni su nivel de indigenismo, ¿no? O sea, porque no existe un nivel de indigenismo, ¿no? No existe un muy indígena o muy o poco indígena, ¿no? Me parece que eso es, es, es este. Eh, eh, desastroso para quien trata de medirla así, pero pues sí puedes medir a las personas por sus dichos y sus hechos, ¿no? Y yo resqué un poquito por allí en dos episodios que me dieron un poquito de de foco de quién es Xochitl Galvez o que me hace entender quién es Xochitl Galvez, ¿no? Eh, por allí en una, en una entrevista en dos mil eh, en dos mil ella dice ella refiere palabras más palabras menos que eh, regresar a su pueblo es fracasar ¿no? Eh, que los que se quedaron en su pueblo pues, son mediocres. ¿no? Eh, ella te digo palabras más palabras menos es que quedarse en su pueblo es un símbolo de mediocridad, ¿no? Y por ahí yo analizaba un poquito, ¿no? Pero, algún punto, ¿qué, ¿Qué quiso decir con eso? Porque el que no sale de su pueblo, pues precisamente se queda ahí y no trasciende. Pero y ella hablaba también en el, ella en el contexto de. Si Benito Juárez eh, se hubiera quedado cuidando a los borreguitos. No había sido presidente. Y hablaba también de huir de la violencia. Mira, salir del pueblo, ¿no? Salir del pueblo implica eh, acceder a oportunidades que el sistema, el, el sistema económico en el que estés no te dio y que además pues las condiciones eh, de violencia económica, política, sexual, económica, lo que quieras. El, el grado de marginación que pueda tener un pueblo, eso, pues te limita, ¿no? Si tú tienes un, una necesidad de... Eh, eh, si tú tienes aspiraciones, ¿no? Eh, y hay quienes, hay muchos seres humanos que determinan salir de sus... migrar, ¿no? Inmigrar para buscar un futuro eh, diferente al que le esperaría si se quedan. Creo que ahí estamos de acuerdo. Yo no podría asumir como que quien se quede es mediocre, ¿no? Me parece eh, arriesgado asumir que quien se quede es mediocre, sobre todo en el sentido de alguien que está defendiendo una eh, postura y una narrativa indigenista, ¿no? Eh, porque hay condiciones por las que las Habría personas que se quedan en sus pueblos. y ¿no? la entrevista en el contexto en el que le hacen esa pregunta y, y qué sigue después y qué pregunta hubo antes. Eh, Mira, ese es un tema que te ubicaría totalmente en el contexto, ¿no? sí, claro. mira, ella eh, le preguntan un poco de qué mensaje le daría. Es, es una entrevista como de vida. no. un poquito de que en el que ella está, ella está contando cómo salió. no. Eh, algo que me parece bien eh, relevante, no. Eh, una mujer que sale desde de, de un lugar donde no hay las condiciones para estudiar, no. Eh, lo que ella quiere estudiar, sale, se va a estudiar ingeniería en sistemas, no. En, en, un, en los ochentas, ¿no? Además, ¿no? En un punto en el que, um, eh, bueno, te lo puedo decir porque yo estuve en una ingeniería, ¿no? Donde eran muy pocas las mujeres que estudiaban sistemas, y eso se me hace, por cierto, bastante interesante de ella, ¿no? Eh, va y triunfa en una ingeniería y hace cosas con ellas, y entonces eh, eh, la entrevista es en el que ella, ella ¿qué diría? ¿Qué le diría a las Ochil Galvez niña? ¿Qué le diría a las Ochil Galvez del pasado? es un ejercicio de unos minutos que, que el entrevistador le hace no eh, y entonces ella empieza a hablar con esa niña no y le dice mira es que tú tienes que salir adelante y sobre todo no puedes tener ese pensamiento mediocre de este quedarte en el pueblo no entonces ella le está hablando a su a su a su niña este joven no bueno perdón a su niña no entonces eh, en en, en... La construcción de su respuesta, ella refiere mucho, insiste mucho en, eh, en que salir del pueblo es un, un sinónimo de, eh, de eh, mediocridad. E insisto, eh, en el ámbito de muchas personas, algo que se ha hablado en esta, en esta eh, idea urbanocentrista incluso. Este, pues esta lógica de sí en la ciudad en muchos lugares el éxito lo puedo encontrar en el pueblo no se puede tener éxito porque no hay las condiciones y demás y este tener dinero, tener empresas es, es, es una señal inequívoca de éxito y eso no es criticable. Cualquier persona puede pensar eso y no es criticable que haya personas que digan quiero salirme de, pueblo, de mi pueblo porque aquí nunca voy a poder hacer este eh, ingeniería industrial y voy a ir a otro lugar donde sí puedo hacerlo. Eso no es criticable el asunto es cuando se eh, enarbola la bandera del indigenismo y se plantea entonces en el discurso que este salir del pue... quedarse en el pueblo es un asunto de este... bueno es que sería un pensamiento neoliberal. El... Exactamente, ¿Cuándo se está enarbolando esto. Y luego hay otro segundo episodio que me parece también muy relevante, que es entrevistan, eh, y ojo, todo esto pasó antes de, bueno, no, esta entrevista ya es ya es como por ahí de, de hace un par de meses, en el que empiezan a entrevistar a personas en el entorno de su, de su ciudad natal, ¿no? de su municipio en, en Hidalgo. Y eh, le empiezan a preguntar que qué ha hecho Sochel Gálvez por su pueblo, ¿no? ¿Qué ha hecho? Y todo el mundo dijo: Pues es que no ha venido a hacer nada, o sea, nunca hizo nada en nuestro pueblo, no la conocemos en términos de obra, o sea, eh, y ahí lo comparaba, bueno, hasta Marín hizo, hizo grandes obras en su natal, eh, ¿Nativitas? Nativitas. En su Natal Nativitas, todos los gobernadores en su momento, presidentes, eso, han hecho algo en sus pueblos porque viene ese tema de pertenencia, ¿no? O sea, yo pertenezco a mi pueblo y en mi pueblo, por lo menos, le techo a la iglesia, ¿no? Hay cuantos migrantes, o sea, hablo de políticos, hablo de migrantes, hablo de empresarios mismos, que después del éxito, eh, construido como sea, regresan a su pueblo y dicen: Pues mira, por lo menos le voy a poner el techo a la iglesia, ¿no? Porque hay un. Eh, elemento de pertenencia. Pero en, en, en las referencias, pues dicen, sí es acá, pero nunca, si, si llega, ojalá ahora sí nos dé algo, ¿no? La gente esperanzada que dice, pues mira, si Xochitl Galus mira, vivía aquí a la vuelta, pero pues aunque se nos pavimente nuestra calle, es decir, no hay conocimiento y, y declaración de personas de su pueblo natal que refieran a que Sochi después de 10 o 15 años de ser una empresaria exitosa vendiendo. Este un montón, de, entiendo que este tema de los edificios inteligentes o algo a lo que le pegó bastante bien, ¿no? Es decir, y logró contratos, haya sido como haya sido, en, es una empresaria exitosa, y que pues esto no, no representara una mejora para su pueblo. Pues nos habla también de ese desarraigo con el pueblo. Y que otra vez, insisto, hay muchas personas que en sus realidades individuales abandonan sus pueblos porque no tenían arraigo en ellos porque sus pueblos no les dieron nada, ¿no? Este y por lo tanto ese abandono no es este no es criticable, pero excepto cuando se enarbola otra vez la el origen del pueblo, yo vengo, o sea, el simple hecho de que de que Xochitl Galvez mencione el pueblo del que viene, pues implica que, que está orgullosa de su pueblo cuando quiere el cargo, pero en los hechos no lo hace, es ahí donde yo siento esa, esas incongruencias que puede dar, más allá si es hija o no de una persona indígena, si es hija o no de pobres, o si sus padres eran, porque por ahí he, he escuchado voces de la Cuatro que dicen, no, pero es que sus papás eran, sus padres eran este portentosos sí, que del una pueblo. Una casa ¿no? muy grande, que no sé qué. Tenían una casa muy grande. Entonces, si no estaban, porque otra vez estamos cayendo, cayendo en esto de romantizar la pobreza, ¿no? Eh, nos hemos molestado y ha, hablo. En, en, en primera persona, en algún sentido de pertenencia desde la izquierda, ¿no? En donde de repente eh, estamos en contra de los votos de pobreza de la izquierda, ¿no? Porque justamente la derecha siempre ha dicho esto, ¿no? La, la, la este, desde, desde los sectores conservadores se dice, miren, pues no qué tan humilde y, de, y anda en carro bueno, ¿no? Este, si, si es de izquierda, tiene que andar a pie, y si es de izquierda, no puede este, comer bien, ¿no? Es la crítica que le han hecho a, a Noroña muchas veces, ¿no? Pues es que cómo es posible que Noroña tenga un Volvo si es de izquierda, ¿no? Pues a ver, pues tener dinero y ser de izquierda no está peleado. Pero por el otro lado, sí estamos diciendo que como el papá de Xochitl Gálvez tenía una casa grande, entonces no es de izquierda. Bueno, entonces, este, pues caemos en, 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 una, en un choque de narrativas. Entonces, en concreto, yo creo que eh, hay muchos, o bueno... Hay señales que nos dicen que evidentemente, pues, sochil eh, Galvez no tiene la congruencia suficiente para hacer, eh, para poder elaborar un proyecto basado en ser del pueblo e indígena, que Pero tenga las condiciones. La, la narrativa de su discurso le va a abrir todas las puertas a los que vengan atrás. Claro por supuesto, no eso es cierto y va a hacer que muchas personas incluso que eh, lo decía por ahí y remataba con esto ella se parece que se quiere parecer un poquito a la izquierda en tiempos donde la izquierda está gobernando, no y bueno ebrard que se quiere parecer un poquito a la derecha porque porque creo que este, necesita que lo, alcanzar a los otros en esta polarización, no entonces este creo que el... Eh, eh, el discurso indigenista de, del pueblo no le va a alcanzar para tanto. Lo que sí le va a alcanzar es la posición que está obteniendo eh, en su confrontación con el presidente. Y sí le va a alcanzar, pues, su rapidez de mente a la hora de eh, capitalizar los, los errores de la 4T. Sin duda. Muy bien, muy interesante. Yo, yo creo que hay que. Seguirle este, tomando nota todo lo que dice, lo que hace, y volver a hacer algún comentario en un mes, quizás, sobre este mismo tema. Y otro día, si me lo permites, te, te busco para comentar algo sobre la política aldeana. Sobre que bueno, que, también puede impactar el efecto Xochitl acá, ¿eh? Que también pudiera existir. Así es. Al muy bien. De la, de la Luis Martínez, aldeana. como siempre, muy agradecido. Como diría Pedro, Pedro Vargas, muy agradecido, gracias. muy agradecido, muy agradecido. <laughs> es un gusto este, platicar. Ya nos con veremos. El... Gracias. Nos que tal. mucho. gracias. Luis Martínez. Las 12. Don Miguel Quiñones Vila, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Manuel Hernández López, muy buenos. Aquí estamos, este. Pues un poco tristes, porque pues no sé si estés enterado, mano. No sé, a ver, ¿qué ocurrió? Algo de la nobleza española, inglesa. Pues es que ahora quieren, quieren renacer todo el asunto de la muerte del hermano de Juan Carlos, mano. el hermano de Juan Carlos. ¿Tenía hermanos? Bueno, primero tenía madre. <laughs> Pero en fin... ¿Tú te acuerdas de aquel asunto de, de que va, van a sacar una serie o no sé qué de, de, de las de las cuestiones de, de, de la infancia del de, de rey? Lo pongo. Es que no estás enterado de nada. De veras, yo no sé qué prensa lees tú, mano. Pues, no Desde no sé. luego la del corazón, no. ¿Cómo mató Juan Carlos I a su hermano? Un documental ah, me de interés por la misteriosa muerte de Alfonso de Borbón. Oye, ¿será, será cuestión de políticos esto? Porque pues aquí en México también como que hay dos por sí, ahí sí, lanzando y matan a los hermanos. Sí, ¿Será sí. para quedarse con la herencia? Yo creo que Digo, sí. Con la herencia yo. del poder. Yo creo que sí, man. Mira, eso y esta... Realmente quería hablarte de este de este tema, pero pero es muy interesante. Mira, hay una mujer, por cierto, guapa, Pamela San Martín, mexicana, abogada, que es la única mexicana miembro del Consejo As Asesor de Meta. El Consejo Asesor de Meta es el, el que regula todo lo que sucede con las redes sociales, con Facebook, con Instagram, con... con sí, sí, es la propietaria. Está, donde está metido este, Meta. Y es eh, la segunda mujer que habla español entre 22 personas donde los veredictos, después de que presentas una, una queja, se hace un veredicto. Y estos veredictos son los que, los que oh, buscan sus su sentencias, su redacción, su decisión, el Consejo Asesor Global de Meta. Entonces, pues ya te imaginarás la responsabilidad que hay en este asunto. Pero hay, una, hay un tema que, que se me hace curioso, man. Dice que las redes le dieron un vuelco completo a las campañas. A propósito de la gustada sección de quién es quién en sus libros de jetas y esas cosas, es que busqué esta nota que se me hizo curiosa, man. Dice antes los medios eran el intermediario ponían los focos en la información que querían destacar, lo que a juicio del medio era más estratégico o importante. Incluso los propios candidatos y candidatas se comunicaban a través de los medios. Los recursos que invertían en los medios eran brutales. Ahora no. Ahora los candidatos se convirtieron ellos mismos en medios. Han acudido a otras formas más desorganizadas o desinstitucionalizadas de difusión de información. Como los influencers. Ha sido un cambio brutal. Por eso ves que sacamos, cuando leemos los los Twitters, todos son iguales. Sí. Como si ellos fueran los animadores, como si ellos fueran los protagonistas de todo. Ya, ya no necesitan al intermediario, ya no necesitan al medio. Ellos son el propio medio. Le, Le, a pregunto a sus TikTokers. ¿Perdón? El Brad con su TikToker, o como se sí, llama sí, esa mano. Sí, todos, todos. Y le preguntan, ¿es bueno o malo? Y se tiene partes buenas y malas. Genera una relación más directa, más bilateral con quienes aspiran al poder público, pero perder la intermediación también tiene un impacto. Los medios tenían audiencias. Ahora en las redes en general lo que tenemos son comunidades que piensan igual que yo, que buscan lo mismo que yo, que generan una cámara de eco brutal que fragmenta la realidad. Por eso las cadenas de mensajes, de las noticias falsas, de los memes, de todo lo que te llega por WhatsApp y por todas las redes sociales y en Twitter y demás, ese si, es si, si el tema, se crea la comunidad. En las campañas electorales, de pronto la búsqueda es cómo trascendió mi comunidad, aunque el de enfrente me dé un argumento súper bueno de por qué se tiene que hacer otra cosa, si voy a perder el apoyo de mi comunidad, quién sabe si lo voy a aceptar. Se busca otra forma de acceder a quienes están fuera de mi comunidad en estos pequeños mundos fragmentados que se van generando y esto obviamente impacta el debate democrático. Se vuelve más emocional y abre las puertas a que sea mucho más fácil generar sociedades polarizadas. En una polarización que casi trae la lógica de la guerra a la conversación pública, el otro es mi enemigo al que tengo que aniquilar y con quien no puedo conversar. No está hablando de la mañanera. No. Pero lo entendimos así. Y no tenemos la intermediación de los medios que podían servir para un poco dar claridad sobre los hechos, que podían servir un poco para dar claridad sobre los hechos, que, que, que podían servir para contrapesar ciertos argumentos, para poner en blanco y negro distintas cuestiones, incluso para poder hacer investigaciones que trascendían este gusto por el like. Todo esto. Además pasa en caliente, es inmediato y hay poca posibilidad de pararnos a discutir un tema en particular. Fíjate, hay, hay una frase. Puedes leerlo en el portal de nosotros, ¿eh? ya, ya, la, ya la subí. Dice, ¿quién en, en política se ha beneficiado más de la aparición de las redes? Las redes se han mostrado un potencial enorme para poder influir en elecciones, igual que antes podrías tener un ejemplo de México claro por la televisión. Ahora puedes tener un can candidato creado por las redes. Un candidato creado por las redes no está hablando de Soches, ¿verdad? No, porque ese fue creado por la mañanera. Ajá. Las redes han sido muy útiles para candidatos anti-establishment o populistas que juegan con las emociones. ¿Quién ha perdido más con las redes en el juego político? No creo que las redes sean una pérdida para la sociedad. Soy de quienes piensan que tienen un enorme potencial democratizador, aunque tenemos que cuidar los daños, pero van en camino de generar una enorme pérdida para los medios. La cabeza de la nota es tremenda. Pamela San Martín, hoy les siete tweets. Y ya eres experto en historia de España. De noche a la mañana, de la, de la noche a la mañana, eres analista político. ¿Qué te parece? Muy cierto. Muy cierto, ¿verdad? Y acuérdate cuando en los periódicos salía algo de promoción de algún candidato y iba enmarcado, como si fuese un cuadro surrealista. Ajá. Y eso quería decir que estaba pagado. Hoy en día, si tú alberges el libro de Getas y te sale algo de cualquiera de los candidatos, ya sea de la aldea o del país, vas a ver cómo arriba dice pagado por. Y aparecen nombres rarísimos, que quién sabe quiénes sean, ¿no? Algunos puede que sean verdaderos, otro puede que sea nada más un prestanombres para empezar a meter publicidad en las redes. Ahora, los hay gratuitos. Ahí tienes al, prof, al, 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 al presidente haciendo una campaña gratuita para la oposición, sin ningún problema. Y es más, como están de vacaciones, va a seguir haciéndola. No, ya le notificaron por internet. Eso, sí, pero... eso fue la. Yo no, no, yo, le digo, les... yo no tengo internet. Yo no tengo internet. No, no, me, no me entero. entero. Ah, no, 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 pero nada. ya le. No, oh, no, espérate. La información es que como no les recibieron, no, o sea, no había nada, nadie en el área de, del jurídico de la presidencia. Y como no había nadie, pues entonces no podían recibir el, el papel, la notificación. ¿Qué hicieron? Les mandaron la notificación por internet a los responsables de la comunicación a presidencia, a los gobernadores de los estados, al coordinador de las, de las mañaneras, a todas las personas que están involucradas en el asunto. Y el resultado se conoció el, el mismo martes por la mañana. Ya bajaron de las mañaneras los comentarios donde se mete con la política. Ya los bajaron. Sí. Bueno. Para que tengas pues, una idea. Sí, sí. Es... No sé cuánto vaya a durar, pero en fin. Le cambiaremos el nombre a Sochi. La será innombrable. So será la innombrable, Xochinic, alguna sí. oh, 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 cosa así. Sí, sí, ah, no, tiene que ser, tiene que ser nombre fifi. Entonces le pondremos flor de Covadonga. Flor de Guadalupe. <risa> <risa> flor de Cobadonga. Ah, bueno. Pues, esto del de, de tema, este me interesó. Creo que es, es lo de las redes. Esto se, se me hace un, un Mira, este es el 50%. El otro 50% es el capital que se requiere para hacer una campaña. ¿Y de dónde viene si todo el mundo dice yo no fui? O sea, si yo no fui, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? ¿De dónde salió el dinero? Exactamente. El, y como nadie pues, sabe. Aquí, como no tenemos así una, una investigación a fondo sobre los capitales que mueve el crimen organizado, pues puede ser, puede ser que está financiando campañas, que es muy fácil, ¿eh? es comprar canastas y regalarlas en el pueblo más cercano y recorrer todos los pueblos y ponerles la luz y pavimentarles la calle. Todo eso es algo sencillo para todo ese capital. Los gobiernos no lo pueden hacer porque no, reponen, no disponen de recursos. Un gobierno como el de Puebla, que reciba 90 mil millones de pesos, pues no le alcanza. O sea, no puede ser. Y ahora que les den 110, pues menos. Pues ¿Cómo? Y la inflación. Hablando de inflación, ya viste que la inflación de la canasta básica ya anda rondando el 15%. Sí, hombre, los precios de... Bueno, te, te, ah, nada más. Esa es, es la inflación subyacente el, de la que hemos hablado durante claro. un mes. Mira, yo, yo lo, lo medí ahora de una manera brutal con los productos, con los ingredientes que se usan para preparar chiles en hogar. A nosotros, en, en, en términos generales, nos subió promedio 20% el el precio de todos los productos salvo de la nuez salvo de la nuez con dos problemas además que los productos todavía no están maduros las manzanas panocheras de la zona de Calpan todavía están verdes la mayoría son muy poquitos los 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 productores que ya consiguieron que su manzana esté madura porque no llovió lo suficiente por la ceniza del volcán por el cambio climático, por San Juan de las Piñas, porque... Creo que también ¿no? les cayeron alguna granizada, ¿no? Ya, ah, mucha es de, la, de la fruta está picada por el granizo, por mil cosas que hacen, o sea, la naturaleza no puede obedecer el deseo de los políticos. Vamos a hacer el Festival del Chile en Nogada a partir del 1 de enero. No, por eso se llaman platos de temporada pero la necesidad de los promotores turísticos la necesidad de los masificadores de la comida como esta parroca los responsables de los organismos empresariales dígase cámaras caniraques y caniracas y caniracos y los que se sumen bienvenidos al grupo le han dado en la madre al tema de los chiles en nogada al hacerlos masificados y popularizados de una manera estúpida entonces antes arrancaban el 17 de julio el 18 de julio ahora están arrancando muchísimo tiempo antes y no hay productos había una frase entre los productores del campo de la zona de Calpan de, de, para saber cuándo cuándo va a haber ya productos y decían el día de San Juan el 24 de junio decían San Juan cuaja y el 26 de julio, día de Santiago, Santiago raja. Esto significaba que el fruto del nogal, el 24 de junio, ¡um! se veía. No sé si has visto algún nogal cuando... Sí, todo sí, el... sí, sí. sí, sí. ¡um! Y un mes después, más o menos... Se Me rajaba la casca. Se desprendía, se reventaba. Entonces ya sacabas la semilla que es la nuez. Esto era antes. Hoy día, bueno, entonces nos subieron el 20%. ¿Sabes cuánto vale el kilo de no es pelada? No tengo idea, creo que el año pasado andaba sobre los 900, ¿no? El año pasado arrancó en 800 y luego bajó a 600. Siempre al inicio de la temporada es más cara y luego baja, porque todo el mundo quiere, porque todavía los nogales no están produciendo, porque adelantaron las fechas de los chiles en nogal. Ahora, el más barato, mil pesos. Y la nuez todavía no está bien. Entonces preguntas a los cocineros de los lugares, oye, ¿de dónde estás sacando tu nuez? Ah, no, pues de Costco. ¿Cómo Costco vende nuez? Sí, en bolsitas. Están usando la nuez, este, que, que se usa como de esta. Encarcelada. Sí, la que es para fruto seco Esta, y le ponen, este. Queso, le ponen algo de almendra, le ponen para, para, para que se vea blanca. Entonces es una falsificación, y a partir de eso, pues es otro asunto. Pero sí lo subió el 20% el ingrediente común, la fruta, los chiles, el jitomate, etcétera. Vamos a decir que eso tiene una excusa porque es temporada y es algo. Vamos así. a suponer. Vamos. Pero todo lo demás, todo lo demás que también ha subido una barbaridad. La luz. Yo no sé si la luz le ha subido a todo el mundo, pero a mí se me fue al doble. Ah, sí. Sí. Entonces, hay otros que se. ¿Será les... por los comentarios que has hecho en contra de algún amigo? <laughs> Creo, pero. Sí. No está mi nombre, está el nombre de mi mujer. Pero, pero sí. <laughs> Ay, pero sí. Es, es increíble. Que tengamos una inflación que anda rondando el 15%. Y no es solamente local, es nacional. Yo estuve viendo entrevistas con gente en los mercados y, caray, es, es, es de tomarse en consideración. Bueno, las chalupas del Carmen, la orden el año pasado costaba 20 pesos, este año costaba 25. Dices, ah, pues no es tanto. Sí, efectivamente no es tanto, pero es casi el, el, el 25 por uh ciento -uh. y no es tanto pero es el 25 por ciento y no es no es lo mismo que lo mismo sí, 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 sí. Hoy de coincido con lo que dices pero bueno en fin ¿qué, qué te tiene hasta la madre en estos últimos días? No, pues hasta eso estoy contento. Me gustan las campañas políticas, sobre todo cuando vienen desde, desde muy arriba. Y ya vi cómo se emparejaron las cosas. Realmente todo eso que hace un año decíamos que no había forma de parar el ferrocarril, pues parece ser que sí encontraron un tramo de vía des, desarmado porque están descarrilando muchos. Y por el otro lado a mí el que más me gusta de Morena que es Ebrad ya emparejó a, a la señora Claudia no no la emparejado bueno no sé dónde lo leíste porque ahora sí que no se es parte empate técnico 27 contra 25 eso se llama emparejar eso es pero pero de... dónde lo leíste porque no no lo he visto encuestas, así encuestas del lunes no a ver yo tengo México por aquí elige. México elige no yo tengo este que no sé si valdrá, pero eh, ay, como leo bueno, ahí lo veo. Ahí está. Este es el, 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 el tracking diario que me parece que, que es interesante porque es el que tiene todos los días Mitovsky, que lo publican en El Economista. Y ese, ese es el, el, el que yo sigo. El rally de las corcholatas. Este es del día 18. Preferencia por aspirante hoy y la va va variación respecto al día anterior. Clave de Chemba bajó eh, 0.2, tiene 31.1. Marcelo Ebrard o Ebrard subió 0.1, tiene 24. Adán López, 18.4, permanece igual. Gerardo Noroña, 9, subió 0.1. Ricardo Monreal bajó 0.1. Y Manuel Velasco todavía existe. Esto es el, el tracking diario de, puedes leerlo todos los días, sí. el economista, y si ves el de ayer, y si ves el de antes, etcétera te vas dando una idea. Creo que lo, cuando ar, arrancó, creo que Claudia andaba en 34, 35 por ahí. 35. ¿Cómo ha bajado? ¿Cómo, cómo ha bajado? Y del 31.1. Al, al 30, que sería ya estar dentro del rango de Marcelo, creo que es un resbalón muy rápido, ¿eh? ¿No te parece? Así es. Y yo creo que Marcelo está haciendo las cosas, tiene, una, 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 tiene un discurso más agradable. La verdad es que lo que he visto de, de Claudia, híjole, no tiene ninguna gracia acá. Eso, le, eso escuché en una entrevista que le hace proceso a Xochitl Galvez. Hay un video por ahí en donde le preguntan con quién tendría una mejor competencia sí. y, y ve a Ebrard como el más competitivo para ella y a Claudia que no conecta en la mañana en algún programa de noticias en. en eh, la encargada de las de las eh, de reforma la, la que dirige las encuestas no me acuerdo cómo se llama le hacen una entrevista el que está ahorita en el lugar de Ciro Gómez Leiva este, ah, sí este en, en la, ah, Manuel está desde las cinco y media de la mañana y hoy, hoy se bien. echó todo el programa este martes se echó todo el programa hasta las diez de la mañana este Felegrino, en una entrevista Peregrino. con la responsable de las encuestas de reforma. Y, y le dice, hazme un análisis de, de cómo va cada uno, lo que ves, etcétera Y más o menos coincide con lo que dijo Socher, pero dijo algo muy interesante sobre Claudia Schenbaum. Dice, Claudia cada vez está más incómoda en su aspiración, cada vez se le ve más incómoda, met, metida con calzador, no es su ambiente, no es su espacio está haciendo cosas que no van con ella y eso se le muestra en el discurso, en el enojo, en la cara, en el gesto. Había encontrado un, un nicho de comodidad en la Ciudad de México, pero andar en, como anda en este momento, tratando de convencer a los electores de promover la 4T, de todo este rollo, no le está resultando cómodo. En cambio, Ebrard está viéndose cómodo. En su caminar por el país, igual Pero que pasa. en Montreal. Entonces, los expertos en esto ven que Claudia empieza de alguna manera a desinflarse. Es que el problema eso, de Claudia. Eso es muy peligroso para ella y es muy peligroso para López Obrador. El problema de Claudia es que no se sale del script. Y tanto Montreal como, como Ebrard sí se salieron. Acuérdate que lo primero que dijeron es no usar el periodismo opositor Y, y varios han ido con, con López Dóriga. Con, Ciro, y con López Ciro. Dóriga, con Ciro, con Pepe Cárdenas, con, con todos. ¿Sí? Varios, no. Han ido Ebrard y, y Monreal, ¿Sí? que son los que se salieron del script. Claudia está amarrada por las indicaciones del presidente y no tiene no tiene no tiene movilidad y, y está fuera de su papel. Alguien me dijo el otro día, no, mira, el observador es tan perverso que ya se arregló con Xochitl desde antes y dijo, no te preocupes, tú vas a hacer, nada más que si te mando por Morena, pues, vas a perder a todos los otros del otro lado. Mejor de una vez, eh, déjate llevar, déjate convencer ahí, que te vayan hablando bonito al oído. Yo a Claudia Labajo, no te preocupes. <laughs> yo, que sería yo. la representante más pura de la 4T, Xochitl Galvez, me quedé así. No, espérate, espérate, que ya lo que no tiene congruencia con la lógica. Hay algunas cosas que, que sí, evidentemente, Xochitl Galvez tiene, vamos a decirlo, un pensamiento muy parecido al mío, que coincidía en muchos términos con Morena. Digamos la que bronca, Xochitl es la representante de esa sociedad mexicana con raíces profundamente de pueblos originarios, que, que logró subir, que logró hacer su capital, que logró tener éxito y que hoy día es la representante de la clase media mexicana. Por supuesto, y no solamente de la clase media, ¿eh? yo creo que también el, el sector de, empresarial de la clase alta también está alineándose. Ahora, no deja de aparecer hijos de la fregada, como este que predicaba, creo que ayer te mandé el video. De que, ¿Cómo se llamaba? El que fue... Ah, claro, me lo mandaste por aquí, lo... lo... Es, es, no tiene madre. O sea, ¿cómo es posible? Si hace un año ya estaba dando lata y dando guerra de que tenía que haber un cambio y no sé qué, lo que quiere es él ser el cambio. Y la verdad está peor que los de Morena. Sí. <laughs> sí, sí, sí. No se puede ser ch tan chaquetero, la verdad. O sea, yo, yo acepto que cada quien tiene sus ideas y las defiende en, en, sus, en sus foros. Pero ya otra cosa que ya me gustó, ya se acabaron las conferencias magistrales tú. Ah... <laughs> O sea, yo no las nunca las entendí, pero no. ya se acabaron, ya no las oigo mencionar. O ya no son conferencias o ya no son magistrales. Bueno, <laughs> creo, magistrales que nunca nunca fueron, fueron. creo que nunca fueron magistrales, pero bueno, eh, va, eh, <laughs> le damos el beneficio de la duda. Vamos a dejarlo en eso. <laughs> sí, sin duda, sin duda, sí. Sin duda. Ahora también, si entras a Twitter, también empiezas a identificar todos estos votos que están pagados en contra de Sochi, de, de, de que la verdad lo único que hacen a los que no coincidimos es animarnos a más. Sí? Decir, ok, y después los resbalones que ha dado el presidente, o sea, esto de de declarar cuáles son los clientes principales de la empresa. ¿Qué maneja su hija? ¿Qué maneja su hija? No la maneja ella. Y los, los riesgos que eso puede ocasionar y de dónde se filtró la información, ya sabemos que es del SAT, pero el elemento que está ahí, que la pasó, pues la verdad es que ya tenía que haber renunciado. Cara. Bueno, eh, hasta Jorge Cepeda Patterson, que no es precisamente un crítico de la, de la 4T, es un, es un, es un este, pues vamos, un, un periodista que de repente se mete mucho con la 4T, critica a López Obrador, este, no, no es cómodo, es un tipo muy inteligente, y en su columna de este, de este martes dice: no es correcto, tampoco útil. De Leo Navas, las primeras líneas, dice El presidente Andrés Manuel López Obrador intenta destruir la noción de una de Galvez asociada al México profundo y de procedencia humilde, mostrando la magnitud de las fortunas que ha generado su empresa y sembrando dudas sobre la manera en que lo ha conseguido. Un duro contraataque a la espuma generada por su precandidatura. Pero, me pregunto si, sí, dice Jorge Cepeda, en términos de estricto costo-beneficio, lo que pueda ganar por esta vía lo pierde en descrédito adentro y afuera al utilizar de manera desaseada los recursos del Estado en contra de una rival. No me parece correcto moralmente ni útil políticamente. Coincido totalmente. Creo que tiene mucha razón y la forma como lo expresa se me hace como que muy... Es muy amable. correcto. Sí. Muy correcto. Sí pero en fin en este mundo vivimos te vi, quedan como vi. cinco minutos eh sí ya vi ya vi este pero es que te tengo por aquí algo que te va a interesar mucho pero ya perdí la página güey. Pues, aquí está No, no es esta, esta es. esto es para terminar <laughs> ¿Dónde está? Voy a la... No, ¿qué hice? ¿No, ando medio güey tú. Como que ya no, había... bueno, tampoco se vale presumir al aire, que... Como que ya me contagiaste. Ah, <laughs> sí, así. O sea, ahora sí. Ya me contagiaste. Este... Mira, el plato que deberíamos cenar tres veces a la semana para adelgazar, según Harvard, dijiste es el consejo que Miguel Quiñones necesita. Déjame ah, ver cuál es el plato y te Ah, espérate. Álvaro se dedicó a investigar sobre esto una pregunta que muchos se hacen, y más con la llegada del verano. Dice, época del año en que, por desgracia, florecen nuestros com complejos sobre nuestro cuerpo. Yo me imaginé a Miguel Quiñones en una playa de veraniega. Eh, Sabes que soy tan sinvergüenza es que sin me vale fin. madre. <laughs> en Hipólite o en, en alguna de esas dije, ahí van a ir a enseñar sus vergüenzas. Unos meses que para muchos se convierten en un infierno y para aquellas personas que tienen miedo a ponerse el bikini, pensando que todos en la playa les van a mirar. Y es que a pesar de dar un gran paso hacia adelante durante los últimos años en este aspecto, son muchas las personas que critican duramente los diferentes cuerpos, ¿vale? Dice, esto da pie a que ganemos unos kilos de más y que ine inevitablemente ciertas prendas que el año pasado nos entraban pasen al cajón de los recuerdos. Aquí viene, un plato rico para cenar y que te ayuda a adelgazar. Harvard ha querido aportar su granito de arena a nivel científico para tratar de ayudar y hacer más ameno el proceso al que se enfrentan muchas personas con el fin de volver a su peso ideal. Es por ello que desde la propia universidad se ha promocionado una investigación que tiene un objetivo muy claro, encontrar cuál es el plato ideal para cenar. Y ahí viene la guía. La mitad del plato deben ser vegetales. La mitad del plato. Intenta incorporar color y variedad. Recuerda que las papas no cuentan como un vegetal. Ah, bueno, entonces la tenemos. Para comer, en el plato para comer saludable por su efecto negativo en el azúcar en la sangre. O sea, papas, no. Un cuarto del plato se debe destinar a los hidratos, granos integrales e intactos: trigo integral, cebada, granos de trigo, quinoa, avena, arroz integral y las comidas preparadas con estos ingredientes, como pasta de trigo. Tiene un efecto más moderado en el azúcar, en la sangre y la insulina que el pan blanco, arroz blanco y otros granos refinados. Un 25% del plato para proteínas. Pescado, pollo, legumbres, habichuelas, leguminosas, frijoles y nueces son fuentes de proteínas saludables y versátiles. Pueden ser mezcladas en ensaladas y combinadas bien con vegetales en un plato. Limite las carnes rojas y evite carnes procesadas como el tocino o los embutidos. No solo debemos incluir estos nutrientes a la hora de cenar, también con qué los vamos a acompañar. Beber agua, café o té. Omita las bebidas azucaradas. Limite la leche y productos lácteos a una o dos porciones al día. Hacer ejercicio y mantenerse activo. Esto yo creo que ya sale de la recomendación. Aceites saludables. Escoja los aceites vegetales. De oliva, canola, soya, maíz, girasol, maní, cacahuate, y evite los aceites parcialmente hidrogenados, los cuales contienen las grasas trans no saludables. Recuerde que bajo en grasa no significa saludable. Esto me gustó. Bajo en grasa no significa saludable. Por eso a mí me gustan las carnitas y las chalupas de manteca. <risa> <risa> y sabes qué? Yo voy a seguir. Vale, madre. Yo voy a seguir siendo un gordo feliz. Allá él que si quiere ser un flaco triste y presumido en la playa. <laughs> Abuelo. Bueno, Don Miguel, hoy tuvimos poco tiempo porque yo tengo que tengo una cita, tengo que salir y los y yo desgraciado un poco con la grabación, pero bueno. Te agradezco mucho como siempre. Bueno, pues, es un placer. La próxima semana. Y vale. Las... Se libraron de nosotros, los políticos. No, no al rato meto aquí un com complemento. redes. <laughs> bueno, gracias. Órale. Aquí en la sección de Bolsa Inmobiliaria Puebla, con la presencia de Luis Alberto González este día y que nos propone el tema de la administración de los condominios, algo que no sé si como administrador de bienes o como dueño del condominio, ¿dónde hay más fallas? Creo que hay muchos que no pagamos y hay otros que no nos pagan. Pero el tema es que siempre hay un conflicto en este, en este tema de, de la comunidad, le llaman en otros países, los gastos de la comunidad. Buenos días, Luis Alberto, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Pues cuéntame. Pues mira, el, el tema de la administración de condominios es un tema complejo. Eh, como tú bien lo dices, eh, vivir en comunidad representa eh, multiplicar los problemas. Eh, evidentemente, no tenemos la cultura de, de, del orden respecto a una administración, empezando por la falta de, de contratos, ¿no? en el caso de tener una empresa que se encargue de la administración. Evidentemente es necesario tener un contrato que sustente el trabajo de esa administración, aunado al tema del reglamento interno del propio condominio, para efecto de que eh, pues se dé cumplimiento a todas aquellas especificaciones que van a, a, a darse con la tendencia de regular eh, la convivencia, eh, el orden y, y el, obviamente el mantenimiento de las áreas comunes eh, en beneficio de todos y cada uno de los que habitan el condominio. Aquí el, el, el tema principal es que en ocasiones la gente o, o los propios habitantes de los condominios no están conscientes del costo real de las cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay quejas, oye, la seguridad que está brindando el edificio o el, el fraccionamiento pues no es adecuada, son deficientes, eso. oye, ¿y sabes cuánto se le está pagando a tus vigilantes por llevar a cabo ese trabajo? Porque podemos contratar a otra empresa, pero esa otra empresa seguramente nos dará un costo distinto si queremos más elementos, si queremos otro tipo de, de servicios, ¿no? Entonces, empezando por ahí, a veces, oye, es un edificio de seis departamentos, ocho departamentos, ¿y cuánto pagas de mantenimiento? Cuatro mil pesos, es, es muchísimo que no sé qué, oye, pero a menor cantidad de viviendas, mayor va a ser el mantenimiento, evidentemente, porque hay que sufragar gastos entre menos personas, ¿no? Entonces, eh, igualmente pasa con los propios administradores de inmuebles, ¿no? Oye, este vino una queja porque tal vecino hizo esto, tal vecino hizo aquello, ya están rebasando el límite de velocidad. ¿Ok? ¿En qué parte del reglamento tú me das elementos para imponer una sanción, imponer una multa por estas circunstancias? Si no lo tiene, evidentemente, pues no va a ser procedente o el, el vecino al que le eh, traten de imponer dicha multa, pues evidentemente va a representar un, una queja a, a la administración, va a presentar una queja a la administración donde no hay un sustento para que le lleven esa, esa sanción a, adelante, ¿no? Eh, es complejo la, la, la cantidad de personas, todo el mundo piensa diferente en su momento, evidentemente eh, siempre hay un grupo disconforme con lo que se establezca dentro de, de, de la administración, ¿no? Y, y si, como lo, re, lo dije en un inicio, ¿no? Si no tienes un sustento documental, un contrato de prestación de servicios, un reglamento interno, pues, eh, adecuado, donde hayas pensado todas aquellas cuestiones que puedan surgir durante... La administración pues, va a hacer un, un trabajo muy complejo, ¿no? Oye, Luis, eh, de, de, las, de las personas que conoces que compran un condominio, ¿cuántos leen el contrato de condominio? ¿Cuántos están conscientes de toda esa información que tú dices? Porque por se realidad, me figura no, que no, muchos nada más ven, ah, está muy bonito, está bien ubicado, le pega el sol, no le pega el sol... Los, las amenidades que hay en el edificio o, o el tipo de vecinos que hay o está de moda el fraccionamiento o el clúster o como le quieras llamar pero nunca se preocupan de enterarse de todo lo que significa ocupar un condominio que es muy diferente a vivir en una casa independiente sobre una calle pública y donde tu convivencia es con los vecinos pero en otro sentido el condominio es muy diferente actualmente creo que está cambiando un poco esa cultura donde uno llega a rentar y bueno, eh, al, al menos ya hay esa prevención de llevo el reglamento impreso, te lo voy a dar impreso, te lo doy digital, fírmame para tu conocimiento, ¿no? Entonces, eh, al, al menos se tiene ahí un respaldo donde en caso de incumplimiento de alguna reglamentación y la imposición de la multa, pues el propio inquilino no podría quejarse, ¿no? De, Oye, pues tú conocías el, el reglamento. Si no lo leíste, ese fue tu error. Pero evidentemente en los nuevos condominios, en los nuevos edificios que se están generando aquí en la ciudad de Puebla, eh, se trata de que la administración, bueno, le, les haga firmar el, el reglamento a, a su llegada a como nuevos residentes para efecto de que conozcan los alcances, eh, las, los, los límites que en su momento tendría la administración y los limitantes que también tendría el residente para ocupar el inmueble eh, y llevar a cabo ciertas actividades, ¿no? Eh, un ejemplo que te puedo poner en un edificio conocido en la, en la zona Angelópolis, eh, hay una restricción, puedes llegar con perros, pero tienes una limitante del número de perros que puedes tener en el condominio. Entonces, es importante que, que incluso no solo el, el próximo inquilino, que no, sino que los dueños o los propios. Dueños conozcan la cabalidad de ese reglamento, ya que eh, pueden estarle rentando una familia que llega con tres mascotas y, y a la mera hora le van a decir, oye, pues no puedes ingresar con tres mascotas. ¿Y qué va a suceder? Un enojo, una revisión de contrato o, o, o una cuestión que en el momento le pueda surgir donde pues, están disconformes las partes. Uno, porque yo quería rentar mi departamento, dos, yo quería rentar el, este departamento y la administración no se los va a permitir, ¿no? Entonces, eh, es parte importante el, el que la gente conozca los reglamentos y los alcances que estos puedan tener en, en, en el condominio que desean habitar. Ok. Eh, principales problemas que se dan entre los administradores de los condominios. Eh, no todo el mundo paga a tiempo. Eh, este, hay alguien que ya debe dos o tres mensualidades. Eh, alguien te acusó de que la compostura que se hizo de tal o cual cosa este, no tiene la calidad que pensaban. ¿Alguien que hace negocio con la administración del condominio, Luis? Pues eh, evidentemente la, la, el principal obstáculo en una administración es el cobro de la, de la cuota de mantenimiento, ¿no? Ustedes pueden ir a Lomas de Angelópolis y recorrer todos y cada uno de los clústeres y van a ver la cantidad de lonas que hay. Ventilando los adeudos de, de, de los habitantes de esos clústeres, ¿no? Entonces, eh, no hay una herramienta efectiva para llevar a cabo eso, esos cobros de, de cuotas atrasadas, lo que evidentemente genera, pues, un, una avalancha de, de, de adeudos que en su momento son inco, incobrables, ¿no? Bueno, hay lonas donde se reflejan medio millón de pesos en adeudos de cuotas. O el clásico, oye, yo tengo terreno, ¿por qué voy a pagar? Bueno, porque estás dentro del, del, del fraccionamiento, de todas formas, se genera ahí este, fauna nociva, a lo mejor por la, la hierba, hay que cortar las hierbas, en fin. Eh, todo ese tema. Ahora, otra de las cosas, evidentemente, la escasez de algunos servicios, donde la falta del agua a veces lo quieren atribuir a la administración, y, y pues la administración te, debe tener también los elementos necesarios. Oye, pues no está cayendo agua. Evidentemente nosotros no somos el proveedor del líquido. Somos, eh, administramos eh, que, que todo se encuentra en las condiciones ideales, pero no es mi responsabilidad, ¿no? A menos que tengan una disposición distinta. Y, y como tú dices, ¿no? Eh, siempre falta, digo, nunca falta el que está inconforme con lo que se esté trabajando dentro de un fraccionamiento. Oye, que si hay áreas comunes y ya se puso una pérgola, que por qué gastaron en una pérgola si se podía gastar en cámaras. Cosas así, eh, evidentemente para eso se generan las asambleas. Es importante Ajá. que los propietarios... Oye, partan. pero ahí está el primer problema. ¿Quiénes aceptan encabezar una administración? ¿Quiénes aceptan estar en una mesa directiva? Somos muy dados a dejar la responsabilidad en el otro. Y luego viene el reclamo. Es, es un tema de cultura cívica, ¿no? Sí, evidentemente, pues todo surge y, como lo dijiste en un principio, la comunidad, ¿no? ¿Te interesa vivir en comunidad? Bueno, acata las reglas para que puedas vivir en orden, ¿no? Eh, si el vecino, si la, 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 la asamblea o la mesa directiva está conformada por los propios vecinos, pues evidentemente habrá que ser agradecidos también en ese sentido de, oye, estás disponiendo de tu tiempo para atender eh, eh, el tema del fraccionamiento, porque no es nada sencillo llevar a cabo una administración, es complejo, eh, hay tantos eh, vecinos que se están peleando, incluso entre ellos, oye, ya me viste feo y voy a poner una queja casi casi, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay un tema de, de, de comprensión hacia nuestros propios vecinos. Para efecto de que pues, podamos vivir tranquilamente y, y que, pues, como tú dices, eh, al, al término del periodo por el cual está la mesa directiva, pues sí se cuente con alguien que se quiera reelegir, mantenerse en el, en el cargo, o en su caso, existan algo, alguno nuevo que se quiera aventar el, el, el paquete, ¿no? Sí. Y, y la otra, eh, el problema de las administraciones siempre lo hay en, en los fraccionamientos, no falta el que le, le dio el. el el poder monetario a alguien ajeno dentro del fraccionamiento y, y la falta de los dineros al término o a la rendición de cuentas, ¿no? que es un, una, un tema importante y donde sí. muchos fraccionamientos acaban en conflicto. Oye, ¿hay algún despacho especializado en asesorar a los condóminos o a las administraciones de los condóminos? Sí, claro. O sea, hay, hay muchas empresas que se encargan a la administración de, de, de condominios Aquí el tema es que, pues todo cuesta y nada, el, el conocimiento de estas empresas, pues no es gratuito y evidentemente lo que sucede es que muchos no quieren pagar esa asesoría o correcta administración a través de un profesional, no? Se lo quieren aventar por su cuenta, bueno, pues, ahí están los resultados en algunos casos, ¿no? Claro. Eh, no sé alguna otra cosa que que no toqué, que se me olvidó preguntar, como nunca he vivido en un condominio, no tengo mucha idea de cómo funciona esto, pero oigo quejas de gente que vive, que comparte o que renta y, y ay Dios mío, siempre tiene que ver con el dinero, siempre tiene que ver con, con la formalidad de que alguien no pagó, que alguien hizo un escándalo, que se apropiaron de un área común y que no dejan que jueguen los niños del vecino y muchas cosas de ese tipo. Claro, no es nada sencillo, hay que, que ser flexibles también como propios vecinos o, o condominos. Eh, entender que, que no todo el tiempo está uno de buenas y que le pudo tocar los 10 minutos del vecino y ya se están agarrando el chavo. Hay que llevar la fiesta en paz, evidentemente. Hay que procurar una buena comunidad, a efecto de que el fraccionamiento, pues también eso depende de la plusvalía, ¿no? O Así sea, si es un fraccionamiento donde se vive de manera. Eh, tranquila eh, buen, buenas condiciones de sus jardines eh, los niños están jugando tranquilamente pues evidentemente eso le va a otorgar una plusvalía a tu fraccionamiento eh, y vas a tener un beneficio a futuro sobre tu patrimonio ¿no? entonces pues, mi recomendación pues, pues. es atienda las asambleas eh, sigan las reglas que, que, que eso es lo, lo correcto para vivir a, eh, en, en armonía con tus vecinos muy bien pues Luis, muchísimas gracias, muy interesante. Este, eh, ¿ustedes en Bolsa Inmobiliaria Puebla tienen algún tipo de asesoría a, a quien quisiera alguna asociación, algunos administradores de, de pues condominios pueden acercarse con ustedes? Claro, en Bolsa Inmobiliaria existe un gran número de compañeros que se dedican a la administración de inmuebles. Y la administración de condominios, ¿no? Entonces, eh, se pueden acercar a, a, a nuestra asociación a efecto de que se les brinde la asesoría inicial y posteriormente la contratación de servicios si es de su atractivo es que, labor Claro, muy bien. Pues muchas gracias, Luis Alberto González, te lo agradezco mucho, como siempre, muy amable por tus comentarios. Gracias a ti, buen día. Buen día, gracias.